ahorita? 8 veces al día. Ya vieron, va, ya escucharon, ¿vieron? No, porque ya escucharon. Estás tomando 2 veces al día ya. Sí, 2 veces tropicándolo por 4. No era chambrón, como usted está diciendo. Usted, pero nunca puede andar con un chuzo callado. Qué diante, pollo boboso. Mira, yo no estoy haciendo nada, mira cómo estoy. Bien sudado. Y no estoy haciendo nada yo estoy sudando por vos. Pues sí, como el chico del pampor, como que no, pues. Paso no ir más para allá atrás, mujeres, entrar. Si quieres sentarte y algo más allá. Me voy a poner más cerquita para sudar más la grasa, así pues tal vez te cae una gota de aceite en el ojo. No es culpa de nosotros. No, hombre. ¿Verdad? Pura agua mineral estoy sudando. Ah, sí, ¿no? ¿Sí? Ah, no, pura es agua cristal, de vos. 10, 20, 30 y nomás actuamos. Mire. No, hombre, esta cuando los vengamos a comer, todos destripados van a estar. Esto es así. No, hombre, esto es así, mira, hija, esto no lo vas a caer de aquí. Esto mismo te va a servir aquí para aquí. Bueno, ¿y vos vas a caber o qué? Pues ya no vas ni a ir. Y ahí lo puse al revés. Ya ve que me voy a dar la mina de este mango. Que decía que iba a calentar. Pero para mí. Dime, no salió otro pedacito de queso. Con la cuchara en la mano, estaba el ojo al lado. Estamos gromeando. Estamos gromeando, Mincho. Vaya. Cuando pongan huevo, allá por orilla del río. Pero es animal en la casa, no te ponen huevo. Media vez las tengas, que media vez las tengas encerradas, ¿eh? Bien, pero si están así sueltas, no te ponen en la casa. Van para el monte. Hay siempre una zacatera que tiene ahí, pero que ahí le pongan. No, ¿qué ahí ponen? Man, bien, las abejas coquechas así son. Coquechas, hombre. ¿La coquecha le digo qué? La carne. Ya sé yo. ¿Y te has probado? Uh-huh. ¿Qué animal son mejor que la ardilla? Es como dicen que la ardilla, bo, la ardilla dicen que es bueno. Otra que puede la chacha. Ah, la chacha sí. El pesote también es mejor. ¿El qué? El pesote. ¿Qué es eso? Yo pesote, si no lo he comido, ni sé qué sabor. Nunca, ¿cómo se llaman a polas? ¿Comen maíz, Mincho, las tartuzas? ¿Nunca las ha comido? Mincho. ¿Nunca ha comido tartuza? No, hombre, las tartuzas, las que comen el maíz. Las que comen maíz, las tartuzas. Son buenas. Es en la tierra, viven en la tierra, tienen la cueva, igual que los cuzucos. ¿Cómo no? Ey, ayer jugué a volar un cuzuco con mi abuelo. Sí. O sea, ayer mismo lo estaban comiendo. No quiere, hijo mío. Huecho, le dije, el cuzuco no. A mí yo me lo comí ya. Pero ahí que me empezó a... Sí, a mí eso me daba el cuzuco. La cuzuca no, porque es diferente. Ya tiene más alimento. Y no es la que yo digo. Las tartuzas. Las cotuzas. No. La misma, ¿eh? No, bien. La misma, ¿eh, hombre? ¿Qué? Sí, hombre. Ya ven que no es así, no se ponen a pelear ustedes, no hablan ahí entre ustedes mismos. ¿Quién vas a ver más que yo? Pues sí. El tacuacín nos llama tacuacín. Se llama tacuacín. Tacuacín es hermano del tacuache. Es hermano de Mito, ¿sabes? La mujer que él. Sí, la... Una vez yo agarré un tacuacín hasta con los tacuacincitos en la panza todavía, chero, pegaditos los andaba. Mincho, yo una vez agarré una tacuacina con unos tacuacincitos hasta en la panza todavía pegaditos. ¿Qué es eso? Feliz que los celos amarillos. Sí, les la cuerda. Norma, fíjate que una vez agarré una tartuza con los tartucitos en el lomo. ¿Es Noel? Bien, así. Bien. Le voy a echar aquí el cafecito. Un tartuzo, ¿sí, po? ¿Ah? La tartuza. La manteca de tartuza. El zorrillo ahí. La manteca de tartuza. El zorrillo. El zorrillo lo he comido, ¿no?
En lo que quiere el zorrillo se lo rinde. Ajá. Y mira, si vos andas bien tapado las narices. Ay, Dios, eso repito, te destapa. Llega un zumito oriente de zorrillo ahí, papito. Anda a huelelo, cabrón, de mioca, eso te va a destapar. No, tampoco, porque no quieres. Sí, así que oriente así al lado, te oriente el pantalón, no lo aguantas. Sí, pues. No, en vez de oriente un zorrillo, porque ya. Mi madre. Mi madre. La bomba llegó a tener peso en la vida. Ay, Dios, che. Ahora que le van a buscar los de riata. A ver qué le estaba haciendo cuando le mió el pecho. No, ya murió el viejito. Ay, chifre, ¿qué a usted le había miado el pecho? Está polvo en las nalgas, puro, si quiero con una bolsa de empainada. Ah. ¿Le mió el pecho? Sí, en la pasada del río, pues una mata de bambú. Se le fue la carga de maíz del lado, ¿sí? Viendo él y se la reempujó. La reempujada le fue casi toda para allá. Viendo y le aflojó el lazo de riata para nivelarlo. Es que para de alástico, los socas, puras patadas, chorros de miedo. A la gran puta. Lo único que era una animalita chiquitilla ahí. Ajá. Andaba brava, chero, de la bravura que andaba, los socas, patadas. Y ya está de miedo, pues. Chorro de miedo. Pobre dinado, Beto, carcón. Era grande, desgraciada, bravo, vos le pudiste la carga y las haces cargar y te fuiste a cambiar la paz. La gran puta. Estaba lejos, chero. Era antes muy en la gran puya, ni vamos a ver lo que nos va a pasar. Ya vamos a ver lo que nos va a pasar. A vos, una pieza puede apartar. ¿Qué fue? Ah, ya, tu cariño. A vos la chavacana te metió una patada en el pecho. ¿A quién puya? No, ya te quedó una vez, ya unos palos que ellos la gran hoja, mira, es larga. Y esa, mira vos, teníamos un caballito nosotros desde chiquitillo, así era cocinadita, mira. Y le hacíamos cortecitos mojarras en la nuca, como corte de... Ah, igual que la nuca de aquella. Corte de pelo de macho. Ajá. Y mira, chero, le sajo la jacuima, mira. Y le tiro la patada a la hoja. Y se voltea y se voltea, y tuvo las dos patillas arriba. Así le dije un día. Mirá, aquí me había quedado faltado el hueso aquí. Ah. Sí, pero me agarró cerquita, sí. Eso fue lo que le valió. Y me agarra de lejos, me agarra. Sí, de lejos, sí. No, voy a creer. Pero de cerquita solo te empujó nomás, pero te pegó duro también. Sí, no, sí, no vaya a creer que va a ser mentira. Agarraste hambre. Agarré gaigre. No, hombre, hambre. Hambre ando ya. Una persona. Ah, sí. Vos te digo que mirás que llega raya uno de ti. En el brazo. Sí. Y se agarra. Y aquí dentro del músculo. Ah, pues ahí, como te ha crecido más aire, te ha agarrado. Uno aire en los ojos, pa. A ver, hazle abrir, cae uno así. Una vez más, te puedes hacerlo. Micho agarra aire, pues no. No, él agarra aire en la cabeza, así, por, ando en los cachetes, boludo. Pegué, ¿cómo se ve? Agarraste aire, ¿cómo te inventaste de la peña? Ah, de la peña y respiraron. A los poco de agua para adentro, che. Ay, no. Y a mí, me lo mal también, pero la oreja me agarraron la agua. Tirarse a la posa con la nariz tapada, me cayó, se lo olvidó. Pobre. No agarró el aire arriba, no, que no, cuando ya estaba en el aire, cuando ya estaba en el agua. Pobre Pepa, la carcuela. Yo no estoy acostumbrada a andar tirándome así y andar nadando, pues. Y ahí el mar, ¿no te metes a bañarte? Yo me río. ¿Ah? Si ya me pasó algo ahí en el mar, por eso es que no me meto ahí. No dije que ahí le tocó, pues. Si ya estuviera muerta. Está puro la paz. No dije que ahí le tocó en el mar, pues. La joya, no, cuando va a la playa, yo me voy a dejar así una poja. ¿En la arena? Ahí en el baño. La joya, esta es fuera la joya, ya le puedo tirar una cuenta. No le mira bien la cara a Tulati. Cuando yo era soldado. Cuando usted era soldado a los codos. Ey, fíjate que tengo ganas de ir a pescar al mar de vuelta, che. Ah, sí. El martes tengo ganas de ir. El martes tengo ganas de ir. Ahorita va para afuera. Que se tire Mincho. Ajá, que se tire Mincho allá en el mar. Sí. Vamos a comer, claro, de la pinto.
Pero ahora vamos a comer unas pupusas de pesto, chero, y comemos todo, ¿eh? No, Mincho, lo que me ha dicho en el nombre de Dios y me muera y me compran, y compran el cabello y el pan de pisto. Y te hubiera dejado ir. Viejo, me dijo, usted no me da pisto. Igual a Mateo un día dijo 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 me tiró a mí. Y salió cheleando los dos jugando, porque igual a alguien le pasó que tiró y se lo tragará. A la pújera. No fuera bueno de ir, fíjate, normal. No, pero no ir a pescar, no que solo a pasear. Porque ir a pescar todos no se puede. Yo no entiendo cómo que ya me llene valor el trabajo. Le voy a decir a aquel, ahora estuve platicando con él, ahora voy a pasar a la que de la casa de él a platicar y vamos a ir al mar. Ahora le voy a decir, tío. Ahora le voy a decir que vayamos le todos. Le voy a comunicar, pues. Contate, chero, porque esto está algo al lado. Por coreta para vender, dice Mincho. Me regala café, Mincho. Ay, hermana, son 8, ¿verdad? Son 10. No me quiere dar. No. De 8 primero. 10. Ni un ni menos, aún. Solo guacarme. Calle, hasta mi ganas de comer mío, no me están dando, pero dijeron que no se puede. No, que ya me la hubiera volado. Como ya dijo el patrón que no se puede, por eso no voy a comer. No hubiera dicho que dije, podía, me hubiera volado uno de mis 5 allá. No creo que el día ayer era Mincho. Es como que vaca para comer. Pero allí mismo, y ni panza, ese el ingrato. ¿Cómo la ves? Un cuerpo así es bonito, sí. Sí, hombre. Yo también no engordar uno, pero voy a jugar pena de paso, de verdad. No, pena de paso. Con una puñada de frijoles ya estás con la rampa ahí como un poco grande. No, ya a mí me crece la panza, donde como mucho repollo porque seguimos, pero ya después, como a las 2 horas, ya bueno, empieza el socazón. Allí es lo bueno. Tuk. No, hombre, igual a los trailers, el viaje. Ah, sí, verdadero que sí. No, él dice que así va a ser, mira, hacerle, Mincho. Hazle con la panza, sumila para adentro. Y sumila. Sumila. Pacharla, así tienes que ser. No, tiene que ser más regular, sí. No, pero te ves bien así. Ahora, ¿dónde está el aire? ¿Dónde está el aire? A ver cómo queda, mira cómo queda.